Good morning to everyone, and welcome to you all on behalf of the Inter American Commission on Human Rights. We especially welcome you to the 150th regular session of the Commission. And we're pleased um, this morning to have a hearing on maternal health and obstetric violence in Mexico. Um, we welcome the petitioning organizations, and in due course, they'll introduce themselves. Um, and make a presentation. We're equally pleased to have the representatives of the state of Mexico with us this morning. I'm joined this morning by my fellow commissioners, the second vice president and former president of the commission, Felipe Gonzalez, and the country rapporteur for Mexico, James Cavallaro. Uh, this hearing, I think we can think of in the context of the 20th year of the belem de para convention and the continued attention which we all have to pay to violence against women but even twenty years later there are some forms of violence which we still haven't adequately recognized or addressed um, and in this context i think of the well-known evidence of the violence which women who are pregnant face often from persons who they know so the information which will be provided today indicates the level and types of violence experienced by women during pregnancy, labor, and delivery in relation to those who are often providing services to them. Um, we welcome uh, the request for this hearing and we want, want to warmly invite you to provide us with your presentation and information. Petitioners. muy buenos días muchas gracias gracias a la comisión por el otorgamiento de esta audiencia que entendemos es la primera en, en el caso de violencia obstétrica estamos aquí eh, del grupo de información reproducción elegida gire pero también en representación de saquil que es una organización con sede en chiapas y parto libre que por diversas razones no pudieron acompañarnos pero la información se presenta a nombre de las tres. Y bueno, esta audiencia tiene como objetivo visibilizar las principales violaciones a los derechos humanos de las mujeres en la prestación de los servicios de salud durante el parto, que pueden concluir tanto en violencia obstétrica como en muerte materna y que afectan significativa y desproporcionadamente a mujeres de escasos recursos y a mujeres indígenas. La información que aquí presentamos eh, va a dar cuenta de los serios obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos reprodu reproductivos y aquí particularmente aquellas que desean convertirse en madres. La eliminación de estos obstáculos depende de las principales instituciones del sistema público de salud, como son la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud Locales, el Instituto Mexicano de Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos. Como ya lo ha dicho esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la falta de acceso, a, de acceso a los servicios adecuados de salud materna constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres, especialmente a su integridad personal, a la salud, a la no discriminación y al acceso a la información. El primer tema que presentaremos es justamente el de violencia obstétrica. Esta violencia es una forma de violencia institucional contra las mujeres que comprende toda acción u omisión por parte del personal de salud que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el parto o posparto, así como la negligencia en su atención médica que se expresa en un trato deshumanizado o discriminatorio. Si bien es cierto que no existe como tal una definición de violencia obstétrica a nivel internacional, la misma se encuadra dentro de la violencia institucional que en este caso sufren las mujeres por razones de género y lo centralizamos en aquella que es ejercida o tolerada por parte de las instituciones de salud en contra de las mujeres durante un momento en donde se encuentran en una vulnerabilidad física y psicológica muy importante. Y en este sentido consideramos que la violencia obstétrica se ajusta perfectamente a la definición de actos de violencia proscritos por la Convención Belém do Pará, que condena justamente la acción o las conductas basadas en género que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La legislación en México a nivel federal no reconoce este tipo de violencia de género. Solamente cuatro estados eh, definen lo que es la violencia obstétrica en sus leyes de acceso a una vida libre de violencia. Y es importante que las leyes eh, nacionales y estatales definan qué es la violencia obstétrica para que esta práctica se visibilice y sea mucho más fácil tener una transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado. Y bueno, finalmente, eh, lo que sabemos que lo que no se nombra es difícil que se vea. Y, y bueno, nada más un paréntesis que hay una, un fuerte debate y propuestas muy importantes por parte de las autoridades de tipificar este tipo de violencia como delito. Sin embargo, en Gire eh, consideramos que la criminalización de este tipo de violencia no es la vía, simplemente es la vía fácil de las autoridades, pero que no va realmente a erradicar esta violencia ni va a llegar a las fallas estructurales que subyacen la perpetuación de dicha práctica. Eh, Solamente estaríamos pensando en que se tipificara el delito de esterilización forzada, que efectivamente solamente está incluida en siete códigos penales de las 32 entidades federativas del país. Y eh, los principales patrones de violencia obstétrica que desde Gire hemos documentado se pueden resumir o incluyen las siguientes conductas. La discriminación en el acceso a los servicios, la negativa de los servicios eh, a las mujeres embarazadas, la atención oportuna y la eficacia en resolver las emergencias obstétricas, la atención discriminatoria, los tratos crueles e inhumanos que reciben las mujeres que sí logran acceder a los sistemas la medicalización o patologización de los procesos naturales, una falta de coordinación entre las autoridades federales y las estatales y una falta de acceso a la justicia y reparación integral de derechos humanos a las víctimas. Eh, son muchos estos obstáculos, pero quisiera concentrarme en tres como un botón de muestra de lo que hemos encontrado. En primer lugar, hay una falta de, de políticas públicas. Eh, efectivamente, contamos con una norma técnica, que es una norma que atiende eh, el el embarazo el parto y el puerperio, pero desde enero de 2013 esta norma se ha estado revisando, por lo que estamos ya esperando que esta se actualice conforme a las últimas evidencias médicas disponibles y que sea publicada, pero sobre todo que una vez publicada se dé difusión, que se tenga un mecanismo de seguimiento de implementación y recursos para el cumplimiento de una norma técnica. En cuanto a la medicalización, eh, una problemática que hoy eh, preocupa a México es que ocupamos el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de la práctica de cesárea sin indicación médica. En promedio, eh, el 38% del total de los nacimientos en México se hacen mediante cesáreas, es decir, más del doble del índice recomendado por la OMS, que es entre el 10 y el 15, en México tenemos el 38%. Y eh, otro de los puntos que nos parece crucial y que finalmente es en el que Gire está dando un puntual seguimiento es el de acceso a la justicia. Eh, los mecanismos existentes para que las mujeres que reciben estos tratos o que se les niega el servicio no son de calidad son realmente débiles. Existen procesos, procesos administrativos en donde las mujeres presentan frente a las propias clínicas o hospitales en que son atendidas, es decir, que se vuelven juez y parte y después esa misma institución es la que va a continuar dando el servicio a las mujeres. Eh, y sabemos que eh, de un en, un, en el periodo de 2009 a 2012, ni el Instituto Mexicano de, de Seguro Social ni la Secretaría reportaron tener información acerca de las quejas por malos tratos o negligencia médica en el marco de la atención ginecoobstétrica. Esto fue una solicitud que se le hizo al Estado vía acceso a la información para conocer el estado de las quejas y eh, no tenían información que proporcionarnos. Y las mujeres que han presentado estas quejas desconocen, desconocen el trámite, los resultados quedando eh, in, en impunidad las conductas denunciadas y como otro actor importante para garantizar el acceso a la justicia tenemos a la comisión nacional de derechos humanos en donde en este mismo periodo de tres años eh, recibió 122 quejas de violaciones sobre este tema y solamente se emitieron eh, cuatro recomendaciones y para analizar eh, la calidad de estas recomendaciones eh, porque no se trata que sean cuatro, pero que sean trato que no, cuatro que no tengan los estándares internacionales de, de lo que estaremos esperando en materia de rep reparación integral en materia de derechos humanos. Eh, le pediría a mi colega Ofelia Bastida que dé cuenta de uno de los casos que estamos en la defensa legal frente a la CNDH sobre Oaxaca. Buenos días, muchas gracias. Yo soy Ofelia. Eh, bueno, actualmente Gire representa legalmente a varias mujeres que han sido víctimas de violencia, de violencia obstétrica durante el parto, como es el caso de Irma, mujer de origen mazateco de 29 años de edad, originaria del estado de Oaxaca, que vive en condiciones económicas precarias y que en octubre, en octubre de 2013 fue víctima de la negativa de acceso a servicios de salud durante el parto. En el Centro de Salud San Felipe Jalapa de Díaz de Oaxaca, situación que la obligó a parir en el jardín de dicho centro, Exponiendo a diversos riesgos su salud y su vida, así como la de su hijo. La CNDH conoció del caso y emitió una recomendación, en la cual reconoció la violación de los derechos humanos de Irma. Sin embargo, dejó al total arbitrio de la autoridad la reparación del daño, sin tomar en cuenta las peticiones de Irma ni establecer los parámetros objetivos conforme a los criterios internacionales de derechos humanos para la indemnización y tampoco especificó las medidas de no repetición que se deberían realizar en dicho caso. Por tanto, resulta reprochable el papel que la CNDH desempeñó en los hechos ocurridos a Irma. Una de las acciones de defensa y representación que Gire ha realizado a favor de Irma consistió en establecer un diálogo con el Gobierno de Oaxaca, específicamente con el titular de la Secretaría de Salud y la Comisionada de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca quienes han mostrado voluntad política para cumplir la recomendación de la CNDH, pero sobre todo tomar en cuenta lo, eh, lo solicitado por Irma, asumiendo el compromiso de reparar de manera integral el daño que les ocasionaron a ella y a su menor hijo, a través del reconocimiento público de las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Irma, de promover la capacitación de personal de salud para combatir la violencia obstétrica y la muerte materna en Oaxaca y de brindar atención médica oportuna a Irma y a su hijo. Gire dará seguimiento a la implementación de medidas de no repetición y acciones de reparación integral del daño a favor de Irma por parte del Gobierno de Oaxaca. Desde lo sucedido a Irma, Gire ha registrado 18 casos más de violencia obstétrica en tan solo seis meses, que se han visibilizado en notas de prensa, lo que denota que no se trata de casos aislados, sino de un patrón de violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres, ante la falta de insumos e infraestructura en los servicios de salud, la insuficiencia de personal médico capacitado y disponible para atender partos y urgencias obstétricas, así como la deficiente respuesta del Estado que se ha limitado a destituir a los directores y médicos de las instituciones de salud involucradas, en lugar de implementar medidas que contribuyan a la no repetición de este tipo de violaciones. A continuación proyectaremos una, un fragmento de un reportaje elaborado por el periódico El Universal con colaboración de Gire, quien ha mostrado un gran interés en darle seguimiento a los casos documentados sobre violencia obstétrica en México. Irma, Marta y Cristina, tres mujeres mazatecas, dieron a luz en las mismas condiciones de riesgo de vida, negligencia y promiscuidad. Irma a un lado de una palapa y a la intemperie, el 2 de octubre del 2013. Una vecina le tomó una fotografía que circuló por internet y dejó constancia de lo ocurrido con Irma y su hijo. Marta dio a luz en la calle afuera del estacionamiento. Y Cristina, al filo de las escaleras del Centro de Salud de San Felipe, Jalapa de Díaz, Oaxaca, el 18 de julio del 2013. Es decir, la historia de Irma no era la primera. Dos casos la precedían. Hoy, Santiago de siete meses, Evelyn de un año ocho meses y Jenny de siete meses y días de nacida están bien de salud, a pesar de que cada uno de ellos cayó al suelo en el momento de su nacimiento. ¿Y Placenta y cordones umbilicales fueron recogidos por los familiares de estas tres mujeres que tuvieron que limpiar con cloro la sangre que dejaron en el suelo por instrucciones del personal de la clínica antes referida solo entonces fueron socorridas por médicos y enfermeras del centro de salud que en su momento les negó totalmente la asistencia médica porque sus hijos nacían en el suelo mientras médicos y enfermeras dormían denuncian en su testimonio a El Universal en la clínica pues me, como a las 6 de la mañana cuando ya sentía fuerte dolor y me bajé y no había nadie estaba cerrando la puerta de la centro de salud tocamos la puerta y de ahí no me abrieron la puerta hasta las 7 me abrieron pues me dijo la enfermera que estaba que me, chocó, me checó nada más de presión y me dice que esperara que llegara doctor y de ahí me dijo ella que me saliera y cuando ya traía más dolor y yo me fui a la esquina donde estás sola pues donde hay un lugar solo ahí me fui a, a ese fuerza pues me empujé y se me colgó el niño que de ahí ya estaba tirado al suelo mi niño, cuando entre pasto, pues, cuando ya ellos me vinieron a recoger. Pues. Irma solo contó con dos revisiones médicas a lo largo de nueve meses de embarazo, a pesar de pertenecer al programa Oportunidades, lo mismo que Marta y Cristina. A continuación eh, eh, tendrá su participación la compañera Dunia Campos eh, del área de comunicación de Gire. Casos como el de Irma no son hechos aislados, no solo suceden en Oaxaca, suceden también en Chiapas, como daremos cuenta de ello. Gira asumió la defensa legal de un caso de violencia obstétrica y muerte neonatal en la comunidad de Najá, en Chiapas. Silvia, de 36 años, de origen celtal y escasos recursos económicos, tuvo dos embarazos deseados y la atención de los dos partos concluyó con la muerte de sus hijos. Durante la atención de su segundo parto, le fue negado el acceso a servicios de salud en la institución más cercana a su domicilio, bajo el argumento de que los médicos se encontraban de vacaciones, lo que la obligó a viajar a otro estado en busca de atención médica, y ahí nuevamente le fue negado el acceso por residir en otra entidad. Tras insistir, fue hospitalizada durante tres horas sin recibir información respecto de su estado de salud ni la atención que recibiría. Asimismo fue víctima de malos tratos e insultos por parte del personal médico. Se le practicó una cesárea y fue dada de alta cuatro horas después. Desde el momento del parto, los padres nunca pudieron tener contacto con su hija y se, su entrega les fue condicionada al pago de 10 mil pesos, debido a que el hospital consideró que la menor no contaba con algún programa de cobertura médica, a pesar de que sus padres tenían seguro popular. Durante siete días, mientras los padres intentaban conseguir el dinero requerido, el hospital únicamente les permitió ver a su hija a través de una ventana, bajo el argumento de que la recién nacida estaba delicada. Al octavo día que los padres regresaron a visitar a la menor, el personal les anunció que había fallecido. De octubre a diciembre de 2013, Gire realizó un trabajo de documentación sobre la situación de la salud materna en el estado de Chiapas, con perspectiva en derechos humanos y focalizando las obligaciones del Estado respecto a la atención del parto. Se recabaron testimonios de mujeres que fueron atendidas en hospitales de la mujer, cuya función específica es la de brindar servicios de salud materna. La mayoría de estas mujeres tienen entre 20 y 30 años de edad, son de bajos recursos y algunas son indígenas. Todas sufrieron violencia obstétrica por parte del personal de salud. El trato que recibieron muestra fallas estructurales en la atención médica y patrones comunes de violación a sus derechos humanos. Los hospitales estaban saturados, algunas mujeres ya en trabajo de parto pasaron varias horas en la sala de espera y otras tuvieron a sus hijos en camillas de traslado. Padecieron maltrato verbal desde su llegada al hospital, durante el parto y hasta que fueron dadas de alta. Además, sufrieron maltrato físico, manifestado en tactos múltiples que vulneraron su integridad e intimidad. El personal de salud, además, hizo caso omiso de las necesidades de las mujeres a pesar de que les manifestaban que estaban a punto de parir, no fueron escuchadas. Médicos y pasantes atendieron a las mujeres en circunstancias que denotan tratos crueles, inhumanos y degradantes. Al tiempo que hablaban por teléfono, realizaban una episiotomía. Una de las mujeres resultó dañada de una pierna por una episiotomía mal practicada. Han pasado cuatro años de esa intervención, aún tiene dificultades para sentarse y hasta el momento, no ha recibido atención para disminuir las molestias o reparar el daño. Por otra parte, el acceso a información veraz y oportuna no fue garantizado por el personal de salud. Aunque las mujeres preguntaban constantemente, no se les proporcionó información acerca de la evolución del parto ni del estado de salud de los recién nacidos. Los familiares tampoco recibieron información. Al esposo de la mujer que resultó con afectaciones en una pierna por la episiotomía, le solicitaron comprar sangre en dos ocasiones sin decirle por qué o para qué la requerían. Las violaciones a los derechos humanos de estas mujeres nos permiten afirmar que los hospitales donde fueron atendidas no cuentan con personal suficiente ni capacitado para brindar servicios de salud en materia de reproductiva, de calidad y con calidez. No se brinda atención con un enfoque intercultural. Pues la mayoría del personal desconoce, incluso descalifica, tanto el idioma como la cosmovisión que las mujeres indígenas y su familia tienen respecto a la salud y el parto. Todo ello deriva en tratos discriminatorios e inhumanos. A continuación, mi compañera Alma Beltrán, del área jurídica de Gire, hablará sobre la problemática de la muerte materna. Bueno, muchas gracias. Eh, la segunda problemática que venimos a exponer el día de hoy es la mortalidad materna en el país, que resulta preocupante porque es un problema de salud pública y de derechos humanos, considerando que desde 1990-2013 han fallecido en México 29,869 mujeres. Dada la razón de muerte materna actual, es muy probable que el Estado mexicano no pueda cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio de reducir la mortalidad materna en un 75% para el 2015. La muerte materna, como la violencia obstétrica, sigue afectando a las mujeres más marginadas y de escasos recursos e indígenas, principalmente en cinco estados de la República, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Yucatán y Chiapas. Eh, en Oaxaca, estos estados son principalmente también eh, altos en población indígena. En Oaxaca, Guerrero y Chiapas, alrededor de una de, cuatro, de cada cuatro mujeres murió en su casa y en Guerrero y San Luis Potosí, 15% fallecieron en la vía pública, lo que evidencia un serio problema de acceso a los servicios de salud reproductiva en estos estados. Las políticas públicas actuales son insuficientes e inadecuadas para reducir los altos índices de muerte materna en el país. Asimismo, la coordinación entre las instituciones públicas federales y estatales de salud para garantizar el acceso a las mujeres a dichos servicios continúa siendo uno de los principales retos a los que se enfrenta el Estado mexicano. En este sentido, a pesar de los esfuerzos del Estado para ampliar el presupuesto asignado a la reducción de la mortalidad materna, el, el programa sectorial de salud 2013-2018 emitido por la actual Administración no aborda acciones específicas que indiquen cómo se lograría la reducción de la tasa de muerte materna o de las barreras estructurales para acceder a los servicios de salud materna en zonas de pobreza en el país. Asimismo, resulta preocupante que, habiendo en México un alto índice de embarazos adolescentes, siendo una de cada ocho muertes maternas de una mujer adolescente, el programa sectorial no contempla acciones específicas para reducir el embarazo adolescente, sino únicamente la emisión de campañas mediáticas y el incremento del acceso a la salud sexual y reproductiva. Otra de las principales eh, problemáticas que existe en el país es el alto nivel de impunidad la falta de transparencia y la rendición de cuentas del Estado por muertes maternas debido a que los familiares de las víctimas cuentan con instrumentos jurídicos limitados y como ya se exponía en el caso de la violencia obstétrica, las quejas administrativas tienen un procedimiento deficiente. En este sentido, por ejemplo, las Secretarías de Salud locales solo han recibido seis quejas de muerte materna en contraste con las 791 registradas por el Observatorio de Muerte Materna en el Estado. La eh, actuación de la CNDH también resulta negligente eh, porque ha fomentado la conciliación de las víctimas. En un caso que registramos en gira en el estado de Veracruz, la CNDH eh, fomentó que le dieran un millón de pesos a la familia y no garantizó eh, las medidas de no repetición de estos hechos eh, para solventar las fallas estructurales que afectan a las mujeres. Gire también ha documentado recientemente dos casos de muerte materna, uno en Oaxaca y otro en Chiapas, por la deficiente atención médica que recibieron las mujeres y sus familiares. Ambos casos son de mujeres jóvenes, indígenas y de escasos recursos, que murieron tras haberse les practicado una cesárea. Ambas sufrieron retrasos en la atención médica y violaciones al consentimiento informado. Estas muertes reflejan graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y deficiencias estructurales como la falta de personal capacitado. Por lo tanto, y ya con esto concluyo la intervención de Gire, pedimos a la Comisión emita un, procedimiento, un pronunciamiento público respecto a las violaciones a los derechos humanos de las mujeres ocurridas en la prestación de servicios de salud materna en México, realice una visita de trabajo a México a fin de examinar esta situación, eh, exhorte al Estado mexicano a que refuerce la coordinación entre las instancias públicas, federales eh, y estatales para mejorar los servicios de salud materna y garantizar el acceso de las mujeres a dichos servicios y exhorte al Estado mexicano a que dé seguimiento oportuno a las quejas que existen por deficiencia en esta atención de los servicios, tanto en la CNDH como en las comisiones estatales de derechos humanos. Muchísimas gracias. Thank you very much, Um, can I invite the representatives of the state to respond, um, Ambassador? Thank you very much, Madam Commissioner President, Doctora Tracy Robinson, Comisionados Dr. Felipe González y Doctor James Cavalaro. El Estado Mexicano participa en esta audiencia pública, convencido de la utilidad que tiene este mecanismo para brindar más espacios de diálogo entre, entre el Estado, la sociedad civil y la propia Comisión Interamericana sobre temas y situaciones que a todos nos interesan y desde luego este que se ha planteado en esta audiencia de gran importancia. en este sentido, reconocemos y agradecemos a las peticionarias de esta audiencia sus planteamientos, los cuales hemos escuchado y registrado con suma atención. celebro, eh, señora presidenta, que usted haya hecho referencia al vigésimo aniversario de la convención belém do pará, porque precisamente fue escogido México, mi país, para los días 14 a 16 de mayo, como la sede hemisférica para la celebración del 20 aniversario de la Convención Belén do Pará, lo que aprovecho para mencionar en esta audiencia. En esta ocasión me acompañan el doctor Pablo Curi, a mi derecha, Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México. A su derecha, ya presentada anteriormente la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón, de la Secretaría de Gobernación. El uh, extrema derecha, el doctor Germán Tenorio Vasconcelos, Secretario de Salud del Estado de Oaxaca, y a mi izquierda, el doctor Francisco Millán Velasco, coordinador de programas prioritarios de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas. Sin mayor preámbulo y con mucho gusto, cedo la palabra al subsecretario Curi Morales. Muchas gracias, muy buenos días, señora presidenta Tracy Robinson, señores comisionados, mucho gusto, compañeras de Gire. Eh, hemos preparado, si me permiten, unas láminas para comentar sobre los temas que Gire ha presentado y en la primera lámina justo doy el guión, hablaré del contexto. En este contexto, lo que primero que señalo, que ustedes conocen perfectamente bien, es que México es una república. 32 estados, pero lo más importante es que tenemos un sistema descentralizado de servicios de salud, que la salud en nuestro país la proporcionan instituciones de seguridad social, aquí ya mencionadas por Gire, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que son aquellas que, que protegen la salud de las personas con empleo formal, y por otro lado tenemos los servicios de salud para los no derechohabientes que están financiados por el conocido eh, Seguro Popular así como los servicios privados. Eh, quisiera yo señalar, y esta es una gráfica que me parece interesante que ustedes puedan ver, que el porcentaje de partos institucionales de 1990 a la fecha se ha incrementado de manera importante. Particularmente a partir de la puesta en marcha del Sistema de Protección Social en Salud en 2003 ha habido un incremento sostenido y aunque hay diferencias en las entidades federativas donde tenemos, en el caso de Chiapas, que el 70% son cubiertos por instituciones de, de salud, y en el caso del sitio Federal prácticamente todos son cubiertos por instituciones de salud, la tendencia en general es el incremento. Es muy importante también destacar que en México ocurren 2.2 millones de nacimientos al año, es decir, esto es eh, relevante, y si bien reconocemos que puede haber subregistro en la cifra que aquí señalo, eh, lo que se tiene registrado son 931 partos fortuitos, es decir, 0.42 por cada mil nacimientos. ¿Cuál es la posición del Gobierno de México ante esta audiencia, ante esta comisión? Primero, eh, nos preocupa eh, lo que ocurre, esto es algo que el Gobierno de México reconoce como una preocupación. Desde luego, estamos en la línea de rechazar, reprobar y, por supuesto, que combatir con todas las eh, fuerzas del Estado cualquier forma de violencia contra las mujeres. Nos comprometemos sin duda a reforzar acciones en favor de la salud materna y aquí retomo algo que las peticionarias han señalado. No es un asunto solo de que esté consignado en leyes, normas y reglamentos. Tenemos que hacer que se cumplan, tenemos que vigilar que se cumplan y tenemos que trabajar de manera coordinada el gobierno, los, el gobierno federal, los gobiernos estatales y la sociedad civil para ir viendo cada vez más que hay un avance real en ello. Por supuesto, siempre en garantía del respeto a los derechos humanos de las mujeres. Creo que conviene señalar, como aquí lo digo en la última viñeta de la diapositiva, que el Estado mexicano se ha adherido a la mayoría de los instrumentos convencionales que están vinculados con los derechos humanos en el sistema interamericano y que además forman parte del orden jurídico mexicano desde el 2011. En la siguiente, solo destacar que desde la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ya esto ya se señaló en las audiencias previas, el tema de derechos humanos se ha vuelto un tema central. Que tenemos que cuidar, que tenemos que atesorar y que tenemos que contribuir para que no haya la violación de los mismos en ningún, en ningún caso. Ya mencionado también por Gire, solo en cuatro entidades federativas ahí, ahí señaladas se habla de violencia obstétrica y de hecho, como dicen en su reporte sobre omisión e indiferencia de derechos reproductivos en México, solo en Veracruz está penalizado. Pero también estamos de acuerdo con ellos que no necesariamente la criminalización es la mejor opción, porque eso no va a resolver el problema. Tenemos que ir a fondo. Tenemos que generar política pública que se traduzca en realidades operativas para que esto no ocurra. Tenemos que trabajar con los diversos niveles de gobierno, porque no solo son los estatales, sino incluso los municipales, para que esto eh, se vuelva algo que sea efectivo en la operación de los servicios de salud y no solo quede consignado. En la siguiente, solo para dar cuenta del marco que tenemos, desde el Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez se habla de la atención de la salud a la, situa a la población de, en situación de vulnerabilidad, se habla de garantizar no solo la afiliación y la cobertura, sino un acceso efectivo a los servicios de salud y también por primera vez en un Plan Nacional de Desarrollo se habla de un eje transversal sobre perspectiva de género en las acciones que el Gobierno debe de, de llevar a cabo. Y esto es en, el, en la administración del Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Tenemos un programa sectori sectorial efectivamente. Ahí se habla de cerrar brechas, pero muy importantemente se toca el abordaje desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud. Es decir, estos problemas van más allá única y exclusivamente del ámbito sanitario. Hay una serie de determinantes que tenemos que atacar como sociedad para poder lidiar con ellos de manera efectiva. Y desde luego en el programa sectorial ya lo dicen, no se habla específicamente de las acciones, pero me voy a la última columna de esta diapositiva. En el programa de acción específico, Sí, el objetivo incluso explícito es la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal con enfoque de interculturalidad, con priorización en los grupos de alta marginación, en adolescentes, que es un tema que nos ocupa y nos preocupa por el embarazo en adolescente que, adolescentes, que eh, representa el 20% del total de los embarazos en nuestro país aproximadamente, y obviamente en los grupos de riesgo. Por otro lado... Tenemos, y también mencionada aquí por nuestras colegas de Gire, el proyecto Norma Oficial Mexicana 07. Está en revisión, de hecho, el día de ayer, 26, iba a ser la reunión del Comité de Normalización, pero ante el, la, esta audiencia será el próximo martes, donde se van a discutir los comentarios que nos han enviado, no solo Gire, porque el proceso en México para las normas abre a la sociedad para comentarios, lo que ahí se, se vierte, y justo el día primero tendremos una reunión del comité de normalización donde esta norma será tocada es una norma que prioriza el parto espontáneo promueve la demulación promueve el parto vertical busca evitar las intervenciones innecesarias como el enema la tricotomía o rasurado la episiotomía rutinaria y las cesáreas, a menos desde luego que haya una indicación, porque la cesárea cuando se aplica de manera adecuada o la episiotomía si está indicada evita desgarros y evita posibles complicaciones, pero no de manera rutinaria. Y reconocemos que sí es un problema en el que México eh, existe, que es el gran número de cesáreas, particularmente en las instituciones de seguridad social, donde incluso habiendo guías de práctica clínica que señalan con toda precisión cómo debe de llevarse los procedimientos lamentablemente no se siguen de la manera más adecuada. Promueve desde luego que el personal de salud elabore un plan de seguridad para la atención del parto y por supuesto uno de los elementos centrales de esta norma es el trato respetuoso y digno hacia las, hacia las mujeres por parte del personal de salud. Hay algunas acciones que me gustaría comentar con ustedes. Tenemos un Consejo Nacional de Salud que está integrado por los 32 eh, titulares de los servicios estatales de salud y las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud y que analiza asuntos prioritarios. El 31 de octubre, en la segunda sesión extraordinaria de este Consejo Nacional de Salud, llegamos a diversos acuerdos, por instrucciones de la propia Secretaria de Salud, para justamente establecer algunas recomendaciones, que van desde estabilizar y la referencia ordenada y documentada de, los, de las mujeres que están en un proceso de, de embarazo. Algo muy importante, el cero rechazo, que no ocurran estas cosas, lo cual no significa que no reconozcamos que lamentablemente hay casos en donde están ocurriendo, pero bueno, tenemos que ir avanzando hacia que esto no ocurra. La crea creación de comités estatales de evaluación, esto es muy importante, si no medimos adecuadamente y podemos rendir cuentas difícilmente vamos a poder mitigar el, este asunto. Desde luego la sanción cuando competa a los responsables que no atiendan estos acuerdos y por supuesto... El fortalecimiento del trato digno y seguridad del paciente. Sí quiero destacar que en el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 7 de marzo, el propio presidente de la República giró instrucciones a todas las institu instituciones del Sistema Nacional de Salud para que se atiendan de manera oportuna y adecuada a todos los eventos obstétricos. Obviamente, esto no es suficiente, pero el hecho de que desde el más alto nivel de responsabilidad política del país y de manera explícita en una reunión pública, se, hayan dicho, se haya señalado esto, ayuda, coadyuva, a apalancarnos con esta instrucción para poder ir avanzando en estos temas. Tenemos un convenio de, interinstitucional para la atención de emergencias obstétricas que lo que pretende es garantizar que independientemente de derechohabiencia, porque muchas veces, como ya también fue señalado, se argumenta que no son derechohabientes de X o Y institución, se garantice que no haya rechazo por no ser derechohabiente o tener el derecho explícito en ello. Hay que avanzar, debo decirlo y lo señalo, esto se generó en 2009 y créanme que fue muy difícil al inicio, esto no quiere decir que ya esté solucionado el problema, pero cada vez es mucho más la apertura y los procedimientos se han ido afinando para que esto funcione de manera adecuada, están ahí involucradas todas las instituciones del sector salud. Tenemos una línea de atención en donde eh, en 2013 se atendieron 2.101 llamadas. Queda claro que pues, esto sirve para quien tienen acceso a línea telefónica, pero aún así nos da un termómetro de lo que está ocurriendo. Solo el 9% son quejas. Todas las quejas tratamos de darle seguimiento. Y aquí me gustaría señalar que junto con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud tomamos lo que señalan en relación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para acercarnos a ella y discutir con ellos estas recomendaciones y ver cómo las podemos eh, canalizar de la mejor manera y que realmente se vuelvan realidad en la medida de lo posible. También tenemos una Comisión Nacional de Arbitraje Médico, no entro en detalle, ustedes tienen el reporte, veo que ahí lo tienen, justo elaborado con Gire, que dice cuántas quejas se han recibido eh, y qué proceso hay, realmente son pocas las que por lo menos se han tenido un seguimiento, pero ahí están consignados y existen los mecanismos. ¿Qué hemos hecho? Recientemente, en 2014, hemos implementado la adquisición centralizada con recursos del Seguro Popular por un monto de más de mil millones de pesos para adquirir... 11 diferentes métodos anticonceptivos modernos que esperemos aseguren algo que no estaba ocurriendo, que es que haya cantidad suficiente para cubrir la demanda, que se amplíe la gama de eh, métodos ofertados a la población, que se incluyan métodos para los adolescentes, si sí es una preocupación del gobierno federal y de los gobiernos estatales la, la proporción de embarazos en adolescentes, y desde luego que se avance en el ejercicio reproductivo de estos derechos. ¿Qué más hemos hecho? Y, y es importante comentarlo. Estamos planteando la capacitación, una primera etapa que podríamos hablar piloto. Es un piloto amplio, son 98 cursos y talleres, 4.600 eh, eh, personas de, de salud, personal de salud. Y tenemos muy claro que esto no es un asunto solamente de los médicos, ahí participan enfermeros, enfermeras, trabajadoras sociales e incluso quien recibe en la puerta de una unidad de salud a las mujeres o a, la, a las personas, porque son luego los que hacen lo que conocemos en medicina como el triage porque son los que están ahí afuera y tenemos que capacitar a todos. No es una tarea sencilla, pero esa es la línea que consideramos más eh, oportuna y que no nada más, como se dice aquí, es la sanción, sino capacitar a la gente para que entiendan por qué es importante que haya trato digno, respetuoso y que conozcan los procedimientos de manera adecuada para poder trabajarlos y evitar que este tipo de situaciones ocurran. Eh, es muy importante también señalar que en coordinación con el Consejo Nacional de Población, con el Instituto Nacional de las Mujeres, estamos trabajando, sí, en campañas que es muy, muy eh, relevantes de comunicación social, generales, para eh, coadyuvar en el tema de eh, la planificación familiar, que es un tema que en su momento tuvo gran fuerza en México, después no la tuvo y queremos retomarlo porque también es una de las cuestiones, siempre con pleno respeto al derecho y a las decisiones individuales de las parejas o de las mujeres en, en su caso. Eh, si sí quisiera hacer referencia al tema del acceso a la justicia, efectivamente tendremos que trabajar de manera conjunta para que haya una mayor claridad de cuáles son los procedimientos y los mecanismos. Esto es algo que sí está en la agenda, es, una, es parte de la agenda pendiente y de los grandes retos que tenemos que enfrentar. Y finalmente yo quisiera eh, concluir con la primera conclusión y es que, pues sí, contamos con un marco legal que protege los derechos de las mujeres, incluido la protección a la salud y la vida libre de violencia. Esto no es, no es suficiente, tenemos que hacerlo una realidad, pero existe y eso es un, una cuestión que habrá que reconocer. Segundo, reconocemos que la morbilidad y la mortalidad materna son el reflejo de desigualdad social, de pobreza y discriminación. Y que están vinculados no solo a los temas del Sistema Nacional de Salud, sino a los determinantes sociales que van más allá de las cuestiones exclusivamente del Sistema Nacional de Salud que limitan el ejercicio de los derechos humanos y tenemos que trabajar para que esto no ocurra. Tercero, que el tema de eh, morbilidad y mortalidad materna es de carácter multicausal, no es un tema sencillo, no es un tema que amerite soluciones fáciles, tenemos que abordarlo desde una. Eh, perspectiva multisectorial donde la sociedad civil tiene que ser parte indudablemente partícipe de ello y que es un elemento además determinante de la discriminación las, hacia las mujeres. Cuarto, reconocemos que el diseño e implementación de los programas para mejorar la salud reproductiva de las mujeres tiene que basarse en el respeto y restricto a ellas, como lo dice el programa de acción específico al cual he hecho referencia, que todavía no está liberado, pero estamos trabajando en ello y estará pronto, pronto liberado. Lo cual, reitero, no significa que garantice que ocurra, habrá que trabajar en capacitación, en difusión y después en el seguimiento y evaluación de la operación del mismo y de la aplicación del mismo, siempre con el trabajo coordinado por la Federación y con la participación de los servicios estatales de salud. Quinto, reconocemos que ocurren actos tanto de mala práctica como discriminación, no consideramos que sean sistemáticos. El Estado mexicano debe de adoptar y está adoptando las medidas para corregirlos y cuando proceda sancionarlos, y ya he referido algunas de ellas. Y es importante destacar que de los 2.2 millones de nacimientos que ocurren al año, pues la mayoría no ocurren en circunstancias, digamos, adversas, sino son resueltos de manera adecuada. Haciendo una cuenta, estamos hablando de cerca de 5.800 nacimientos al día. En la única noticia es para los padres que lo, lo reciben de manera feliz y pues esa no se vuelve... Noticia, pero no estamos, desde luego, negando que ocurran situaciones que no queremos que ocurran y que tenemos que trabajar para que no se no den. Sexto, hemos logrado, sí, una reducción de la mortalidad materna y bien se decía, y lo hemos reconocido públicamente, la propia Secretaria de Salud ha reconocido que no vamos a alcanzar las metas 5 la meta de Objetivo de Desarrollo del Milenio, eso lo hemos dicho. Sin embargo, sí se han tomado medidas desde el año pasado a través de una fuerza de tarea focalizada en los 117 municipios donde más muertes maternas se presentan y que además son municipios repetidores, donde se ocurren una y otra vez, en trabajo coordinado con las autoridades estatales. Y obviamente, reitero, es un proceso complejo que no se va a resolver de manera pronta, ni de manera... No es un switch que podamos prender y apagar, hay que trabajar mucho para que, para que esto ocurra. El modelo hospitalario, como decimos aquí, está llegando a un punto de saturación y de acuerdo a los estándares de la OMS, como ustedes lo vieron en la norma, se están haciendo propuestas muy concretas. Debemos transitar un modelo de atención del parto respetuoso y seguro, que obviamente no se resuelva por una cesárea cuando no está indicada, que se dé su curso natural, que las mujeres y, y sus parejas, porque esto también es muy importante, estén informadas del proceso y sean parte activa de su atención. Reconocemos, y hay estudios que así lo demuestran, que no se les informa cómo debe ser y por eso tenemos que trabajar en la capacitación y concientización de todo el personal de salud y quienes tienen contacto con son proveedores de servicios para que esto no ocurra con una visión de interculturalidad es cierto sobre todo en ciertas áreas en las más eh, marginadas y en las indígenas tenemos que trabajar intensamente en ello y lograr que se tenga un acceso expedito para la atención de una emergencia obstétrica y finalmente estamos conscientes de los retos y esto creo que se ve reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo se ve reflejado en el programa sectorial, se verá reflejado en los programas de acción específica de salud materna, de planificación familiar, salud sexual y salud reproductiva para adolescentes, está reflejado en el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, en donde se plantean las estrategias específicas de acción, que por eso son programas de acción específico apropiadas para lidiar con este problema. Nuevamente, reitero, y Gire lo sabe porque lo hemos platicado, el gobierno federal está en la mejor disposición de coparticipar con ustedes en analizar estas problemáticas que ahí están, que tenemos que resolver de manera coordinada, porque estamos totalmente de acuerdo en que esto no debería de ocurrir en ningún caso, en ningún caso. Muchas gracias, es cuanto. Thank you very much. Um, I want to First, offer of the floor to Commissioner Cavallaro, the contrary aperture, to respond. Este, primero quería agradecer a este, la parte peticionaria, este, así como al Estado, por este, el diálogo sobre este, este tema importante este, en el marco de los 20 años de la Convención de Belém do Pará. Uh, es muy importante que veamos aquí. Este, la realidad y, y qué nos falta en, en las Américas este, para que lo que se promete en la Convención eh, se, se realice. Ah, ahí, en el reconocimiento del tiempo limitado, quería preguntarle este, al Estado, en los casos concretos mencionados, este, y entiendo las políticas eh, generales para evitar ese, que ese tipo de, de caso vuelva a acontecer si nos puede informar ete, ahora o después ete, sobre medidas tomadas en el caso de Irma y otras mujeres que a, a quienes les habría negado la atención médica para el parto uh, y otra pregunta más general uh, y entendemos que la, la vía penal ni siempre es la mejor form, forma de tratar ese tipo de situación de, de, de negación de, de acceso al, 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 a la atención médica. Cuando se trata de un caso, por ejemplo, como el caso de, de Irma, una persona a quien se le niega el acceso a un centro médico, hay un proceso interno de la Secretaría de Salud o eh, federal o del Estado para investigar este, y hasta sancionar a los profesionales responsables por eh, ese tipo de, de respuesta inadecuada, sino si no, peor que inadecuada. Gracias. Bueno, yo agradezco también las eh, presentaciones hechas por la peticionaria y el, la delegación del Estado. Y solo quería eh, preguntar, eh, ofrecer el, el espacio para que pudieran comentar en el breve tiempo que seguramente se les asignará, eh, ¿qué impacto consideran ustedes que tiene la regulación sobre el aborto, que entiendo que es eh, diversa en, en, en México, en distintas partes, este, en el ejercicio de los derechos sexuales y, y reproductivos? O sea, viéndolo el asunto en concreto, en, en, en la práctica. Deputy Executive Secretary. Thank you very much. Eh, es una pregunta principalmente para las peticionarias y tiene que ver con el enfoque jurídico, el enfoque analítico que ustedes presentan en cuanto a la violencia obstétrica. En el derecho interno tenemos el concepto de mala práctica médica, por ejemplo. En el derecho de los derechos humanos, eh, no sé si ustedes podrían describir rápidamente... Eh, el enfoque jurídico que ustedes aplican en cuanto a los derechos, por ejemplo, a la no discriminación, autonomía, eh, integridad personal. ¿Cuáles serían los derechos en juego bajo la Convención Americana, bajo la Convención de Belém de Pará? ¿Y cómo funciona la interrelación entre estos derechos para entender eh, en un plano más conceptual eh, la problemática que ustedes presentan? Gracias. Thank you very much. Um, I had a few additional observations, and um, I consider this to be an extremely important hearing. And although it's in relation to Mexico, I think the questions raised are really important regional ones. Um, and uh, this is a this is a hearing in relation to a state, but it's also, I, I think, an extremely important hearing on a theme um, which the entire region should give um, more attention to. I wanted to ask the petitioners, um, and you may have said this, but I just wanted to clarify in your definition of obstetric violence, um, whether you included forced sterilization um, in that definition. Um, you didn't speak much about it, and it may not in the context of this hearing been um, a key part of your discussions, um, but in the general discussions around obstetric violence, to, to be clear on where forced sterilizations would be considered. Uh, I also wanted um, to make a reference to partners um, in the context of obstetric violence, and I did take note of the state's observation of the importance of informing partners. Um, but had two quick thoughts. In some cases, it's been extremely important to recognize the autonomy of women in making decisions um, about their own care uh, without necessarily requiring consent of partners. But on another side, um, it's also equally important to recognize the diversity of families, um, and that in some cases, in the context of um, um, women who are giving birth, that their partners and their families are diverse and may include male partners, may include female partners. And some of the context of the violence, and I'm speaking more generally, is a judgment made of women um, in the context of care during childbirth. Um, particularly women who uh, may be infected with HIV um, or women who are drug users, women who are single, women who have had multiple children. And to emphasize the importance of dignified care um, for all women um, when they are in health facilities and receiving care. Um, I also wanted to echo the concerns of. Um, commissioner cavallaro um, to perhaps um, hear from the state more concretely about um, accountability and impunity in the cases mentioned particularly um, the, the, the allegations made uh, that measures of non-repetition um, were not a critical part of reparations um, in the context of the, the case or cases which have already come before the human rights Commission and, and petitioners, and I know I, we won't have time to answer all of these questions. I was just curious um, it's important to have culturally appropriate um, care, uh, but whether you met women um, who also made allegations of um, being required to undertake breastfeeding, for example, in the context of. Um, care they received while being pregnant in some places in the region women have made complaints that they're under substantial pressure um, to undertake breastfeeding regardless of whether it is um, possible or um, painful or difficult and so i wondered also about a range of issues which have been raised um, with you or you have learned of in relation to obstetric violence, um, which may go beyond the ones which, um, which the specific women who you mentioned here today have um, that you have brought to our attention. but to thank you again and to first offer you an opportunity to respond. Muchas gracias por, por las preguntas. Eh, en relación con el tema de la interrupción del embarazo, eh, hay, hay un tema que, que obstaculiza a las mujeres para acceder a, a, a estos servicios de aborto, dado que la materia está regulada a nivel estatal y. Eh, eso hace que haya disparidad entre las causales. En, en unos estados es legal cuando está en riesgo la salud de la mujer, pero en la gran mayoría no. Entonces depende mucho eh, del estado en el, que, en el que se encuentre, cosa que hemos visto que la Federación está siendo utilizada como una excusa para la falta de cumplimiento en derechos eh, humanos y, en este caso, puntualmente sobre derechos reproductivos. Y la situación. Eh, que nosotras hemos analizado, eh, podría decir que se podría resumir en, uno, las causas legales que existen en el país, como la de violación que es legal en todo el país, no están siendo cumplidas. Y por otro lado, eh, la criminalización que sufren las mujeres que llegan a los centros de salud buscando atención médica y esa atención está siendo eh, limitada o está siendo obstaculizada hasta que las mujeres no... De alguna manera confiesen si fue que se tomaron algo, si sabían que estaban embarazadas, incluso en aquellos embarazos eh, que son deseados. Tenemos un litigio de un caso de una mujer que, que fue encarcelada por, eh, por una hemorragia que tuvo durante el embarazo, que es bastante común, y a pesar de que era un embarazo deseado, traía su control prenatal, su pulsera de embarazo de alto riesgo fue criminalizada. Entonces creo que la problemática tiene que ver con la legislación, pero también que es algo que se cruza justo con el tema de violencia obstétrica y es la discriminación contra las mujeres. Quieran o no convertirse en madres o continuar o no su embarazo, de alguna manera el tema de la discriminación contra ellas y la falta de el respeto a su autonomía y acceso a la información es la misma para ambas situaciones. En, en el tema de de violencia obstétrica eh, sin duda bueno Alma va a hablar sobre el tema de los derechos eh, hemos visto que esta justamente no es un tema que está sucediendo solo en México y por eso creíamos que era importante hablar del tema porque a nivel regional ya se está empezando a discutir ya hay legislación en Argentina y en Venezuela sobre lo que deberá entenderse violencia obstétrica y creemos que es importante que la base para este marco normativo sea justamente los estándares internacionales eh, y que no sea la penalización sobre los más que en los casos de esterilización forzada y por eso queremos traer lo que ya se tiene del marco internacional como la Belém do para de violencia institucional solamente para visibilizar el tema y no estar eh, en diferentes eh, canales en términos nada más de, la, de las contrapartes, Dunia podrá hablar que fue quien estuvo en Chiapas. Eh, las parteras han sido una aliada bastante importante porque ellas han estado peleando que la entrada a los sistemas de salud podría obviamente bajar esta, esta falta de personal que hay para atender los partos. Bueno, y brevemente la pregunta de Elizabeth. Eh, Nosotras creemos que la violencia obstétrica se encuadra más que en una cuestión de negligencia médica. O va más allá de la negligencia médica, porque es una violencia de género sistemática que atiende a patrones de tolerancia estatal. Y en ese sentido, eh, creemos que se ajusta a la definición de violencia de género establecida en el artículo primero de la Convención Belém do Pará. Eh, también puede tener eh, encuadre en la Convención Americana en la parte de violaciones a la integridad personal de las mujeres, porque las mujeres están en una situación de vulnerabilidad física y psicológica, eh, en donde se les da un maltrato que hace que tengan secuelas eh, continuadas después del parto, ¿no? eh, por, ese mal, por ese maltrato o abuso que han sufrido del personal. Eh, creemos también que es una eh, cuestión que tiene que ver, como lo decía la, la relatora, eh, con la autonomía de las mujeres y con su derecho a estar informadas de cómo quieren parir. Y por eso el consentimiento informado es una parte sustantiva de, de, que, que se debe reforzar, eh, como bien lo decía el secretario de salud, en las políticas públicas. Eh, no creemos que la esterilización forzada, eh, bueno, más bien creemos que la esterilización forzada es una grave violación a los derechos reproductivos de las mujeres y quizá esta sí debe ser una práctica que se debe criminalizar en un código penal. Eh, a pesar de que no estamos porque todas las prácticas médicas, eh, los maltratos se, se, se criminalicen, la esterilización forzada, por aquello de que... Eh, reduce o bueno anula las posibilidades de reproducirse de las mujeres sin su consentimiento si debe estar criminalizada eh, quisiera hablar un poco de la experiencia que nos arrojó el trabajo de documentación en Chiapas en términos de acceso a los servicios de salud materna las parteras en algunos casos jugaron un papel preponderante en el sentido de que se convirtieron en negociadoras gracias a que iban acompañadas de una partera el policía o la enfermera que estaba en la entrada del hospital les permitía el acceso y si no iban acompañadas de una partera, definitivamente se les cerraba la puerta. ¿no? entonces habría que considerar la importancia de incorporar a las parteras más allá de ser solo negociadoras y también pueden fungir un papel importante en términos de atención con perspectiva intercultural. Es todo. Can I To, to Señora Presidenta, con mucho gusto. Eh, respecto al comentario del señor Comisionado Felipe González, si hay un procedimiento, sí si hay un procedimiento federal donde participan la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector donde está el área de Calidad de la Atención y el Centro Nacional de, de Equidad de Género y Salud Reproductiva en estos casos para analizarlos. De hecho. Les voy a entregar hacia el, al final de la, de la audiencia, tanto a Gire como a ustedes, un informe donde viene detallado incluso los procedimientos, solo señalo que eh, ya se inició un procedimiento administrativo disciplinario que puede eh, llevar a sanciones independientemente de la investigación ministerial que, que hay cuando hay alguna otra consecuencia en, en, en la salud de las mujeres o de los productos. Eh, antes de ceder la palabra al señor secretario del Estado de Oaxaca para que diga específicamente en el caso de Irma que se ha hecho, Gracias. sí quisiera terminar diciendo que coincidimos absolutamente con lo que señala Gires respecto a la interrupción del embarazo. Hay que trabajar mucho en ello y estamos de acuerdo en que no se puede criminalizar a una mujer que, que pues, tenga un, una situación como la que ya se ha señalado. Eh, respecto al último tema, sí, la partería es un, un elemento que, que, que existe. Lo que queremos es que sea partería profesional, que se profesionalice la partería para que tengan, eh, no, no se convierta en la partera, lo que conocíamos antes como la partera tradicional, sino en parteras profesionales que tengan la capacitación adecuada para que puedan tomar las decisiones correctas hasta dónde pueden intervenir, dónde tendrían ya que canalizar a, a las instancias, digamos, formales del sistema de salud para, para evitar alguna complicación en ese sentido. Esto sería. En términos generales, lo que, lo que puedo decir, hay, hay algunas cosas que vale la pena, por ejemplo, el estado de Chiapas, y habrá que ampliarlo. Cuentan con traductoras de lenguas indígenas, sobre todo en las zonas, habrá que ver que esto esté generalizado, pero hay que ir avanzando en estos temas. Y, por supuesto, eh, es muy importante el que se hable. Cuando hablaba yo de las parejas, eh, pues, pues hay diversas formas de en la actualidad eh, de, de formar las parejas, pero siempre con respeto a la autonomía de la decisión de las mujeres, que finalmente son quienes tienen que, que decidir al respecto. Le cedo la palabra al señor secretario del Estado de Oaxaca para que comente puntualmente las acciones relacionadas con el caso de Irma. Muchas gracias, señora presidenta, señores comisionados. Eh, muy buenos días a todos, señor embajador, funcionarios públicos que nos acompañan. En el caso de Irma... Se presentaron de la Comisión Nacional de Derechos Humanos seis recomendaciones que fueron atendidas de manera inmediata. Además, Gire hizo un documento con siete planteamientos directos en el caso de Irma, de lo cual sacamos con una reunión de trabajo ocho acuerdos en los que se plasmaron a través de una minuta realizada el pasado 20 de marzo y en el que quedó satisfecha tanto en este caso la afectada como la organización que le representa. De esta minuta y estos documentos les haremos llegar las copias. Eh, finalmente, reconocemos que se trata de un proceso abierto de trabajo con Gire, por lo que revisar las cifras en muerte materna en Oaxaca es muy recomendable. Y entre las medidas de no repetición tenemos... Siete diferentes medidas que van desde la asignación de plazas y ordenamiento del personal en el territorio, que es muy pulverizado. Son más de mil localidades en el estado de Oaxaca. Un programa muy extenso de capacitación a médicos, enfermeras, personal paramédico, parteras, de las cuales hay 1.500 en Oaxaca, en los temas de interculturalidad, perspectiva de género, derecho sanitario y derechos humanos, tres de los cuales estos ejes son parte del gobierno de Oaxaca. Trabajar en el acceso a ellas a través de traslados terrestres y aéreos. El estado de Oaxaca tiene un excelente servicio de traslado aéreo con dos helicópteros y tres aeronaves que nos ha permitido trasladar más de 900 personas en los últimos tres años, de los cuales el 60% de ellas son mujeres en, en, en riesgo obstétrico. Y finalmente la formación de recursos humanos, el trabajo en infraestructura, que también es muy importante, la difusión de la responsabilidad civil en esta materia y la atención al desempeño del programa de planificación familiar en el Estado, todas como medidas de no repetición. Señora Presidenta, solo para, para terminar, si usted me permite, pues nuevamente la disposición del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales para seguir trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, no solo con Gire, con las que están involucradas en el tema. Y por supuesto, estar, están ustedes invitados y cuando gusten. Thank you for the commitment of the state um, to addressing this issue and to the, for the invitation to visit as well. And, um, and a special word of thanks to the petitioners in this instance for bringing uh, to the attention not just of the Commission and the state. Um, but the wider regional community of what is an important issue for us all to address.